Por primera vez en Jalisco, 8 maestros de educación básica de la zona metropolitana de Guadalajara, de San Cristóbal de la Barranca y Ciudad Guzmán, ganaron un juicio de amparo en contra de las reformas a la Ley Estatal de Educación publicadas el 28 de febrero, informó Adriana Becerra, vocera de la red ISAQI, palabra que significa despertar en náhuatl. El fallo favorable a los docentes lo emitió el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito, con sede en Zapopan el pasado 19 de mayo. Tenemos 8 suspensiones provisionales y luego las 8 definitivas ganadas en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa y del trabajo, concediéndonos lo que nosotros estábamos pidiendo, que es la protección de nuestro nombramiento como docentes frente al grupo de base. Con ello, los maestros que recibieron el fallo favorable ganaron el derecho de que la situación laboral que mantenían antes del 28 de febrero se quede igual para ellos. Adriana Becerra, vocera de la red ISAQI de maestros, dijo que el fallo no les fue concedido en la parte relativa a la aplicación de pruebas de evaluación, por lo que tendrán que ser sometidos a revisión y acudir a los respectivos cursos de capacitación. Sin embargo, Adriana Becerra dijo que eso no los intimida ni los asusta. No tememos a la evaluación. Desde el principio, que tenemos trabajando ya más de 2 años y medio en esto, lo hemos hecho público. No tememos a la evaluación. La certificación que nos quieren emplear, eso es con dolo. Eso es con dolo porque lo que quieren es cambiar nuestras condiciones generales de trabajo para adelgazar nóminas. Eso es realmente el fondo de todo esto. Entonces la evaluación no es algo que tenemos, es algo que los maestros estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. Hay otros 60 juicios de amparo presentados por docentes que pertenecen a la red ISAQI, que están en proceso de resolución. Los profesores esperan que ahora el fallo del cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo se aplique en cascada a todos los profesores. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.